Qué bueno que continúan con nosotros, es el momento de la entrevista central del despertador. Hoy vamos a conversar con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación, ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro está con nosotros. Buen día, gracias por aceptar la invitación. Buenos días Rosa, Ezequiel, un placer estar con ustedes acá. Muchas gracias Andrés, hay muchísimas cosas de las que hablar. Bueno, y empecemos por la parte política, porque después tenemos educación, tenemos migración, <laughs> tenemos frontera. Que no deja que, de ser política también. También, claro, todo es política, pero... El domingo ustedes tienen la juramentación de su nuevo presidente. El domingo usted estuvo en las elecciones internas, lamentablemente no ganó. Eh, eh, Charlie Mariott es el nuevo secretario general. ¿Cuál es el escenario político, los retos que enfrenta su partido ahora, en medio de además toda esta crisis de cuestionamientos de corrupción de varios dirigentes de, de esa organización? Bueno, precisamente el partido de la liberación dominicana ya está eh, muy cerca de cerrar su noveno congreso ordinario José Joaquín Vido Medina. Es un Congreso que eh, ha hecho una reforma estatutaria en nuestro partido y ahora eh, ya concluyó la elección de sus directivas nacionales: presidente, secretario general, el nuevo comité político y también el nuevo comité central. Así es que el próximo domingo lo que estaremos haciendo es la clausura, la plenaria de clausura del Congreso y también la proclamación ya de nuestra nueva eh, dirección. El gran reto del PLD. Más que el Congreso mismo, es aplicar todas las reformas que han sido aprobadas en este Congreso. Es un proceso que se va a tomar varios años, pero que tiene una tarea inmediata, que es la reestructuración de la organización a nivel territorial, incluyendo nuestros organismos en el exterior. Y este es un trabajo muy tesonero, porque debe partir de una eh, limpieza, de una depuración del padrón de afiliados, de militantes del partido y también la elección de todos los niveles de dirección de base e eh, intermedios. Lo que quiere decir es que estamos frente a un reto. Eh, hemos salido exitosos de un proceso de transformación estatutaria de un Congreso en medio de, como dice Ezequiel, eh, una serie de, de situaciones, especie de un mar de turbulencia que ha estado caracterizando el entorno del PLD. Y lo hemos asumido con mucha eh, firmeza, con mucho dinamismo. El PLD cada día más se reviste de gran entusiasmo para asumir los retos que le corresponden como partido de oposición en lo inmediato. ¿Qué considera usted que no le favoreció ni a usted? ni a Rubén Bichara porque ambos perdieron. Bien, Rosa, en todo en toda competencia, en este caso en la política, tú vas a los procesos a ganar o a perder. Y perder entre comillas, o sea, desde mi punto de vista, el hecho de que haya sido seleccionado un compañero con tantos méritos como el compañero Charlie Mariotti eh, representa una fortaleza para nuestro partido. Y en el caso mío concreto, solamente haber vivido ese proceso de competencia, de vínculos con toda la estructura de nuestro partido, pues es una ganancia. Yo, yo tengo la ventaja que soy de, lo, de los competidores, de los atletas en la política, que disfruta tanto el proceso de competencia, que si logro la meta feliz, pero si no la logro no me siento perdido porque me gané el proceso y en ese sentido ahora lo que lo que resta es que nos sumemos a la gestión ejecutiva que le corresponde hacer a nuestro compañero Charlie Mariotti, eh, de manos de claro está del presidente Danilo Medina, que se ha constituido pues en el presidente ya formal de nuestro partido. Andrés, si bien es cierto, el expresidente Danilo Medina es una figura muy importante, pero también puede representar un lastre por todo lo que significaban sus dos administraciones, por los cuestionamientos, sí. por las eh, implicaciones de carácter judicial de dos de sus hermanos, de al menos dos de sus hermanos, porque también ahora aparece por ahí una investigación que vincula a sus cuñados. Eh, ¿no, ¿No había una corriente dentro del PLD que propusiera una alternativa que no fuese el, el expresidente Danilo Medina? No, que él lo dejaran como asesor. Por no, ejemplo? no, Ezequiel, no, porque eh, cuando tú dices que representa un, un lastre, vamos a, po a poner en la balanza la, la, todas las luces de los ocho años de gobierno del presidente Danilo Medina, todo el impacto que tuvo en la vida de, de los dominicanos, el, el valor público que generó en estos dos periodos versus estos casos que se están eh, investigando en la, en, la, en la Fiscalía, no en el Ministerio Público, de presuntos actos de corrupción. Entonces, el, eh, cuando tú evalúas... En lo que representa Danilo Medina es el mayor capital no solamente del PLD sino en el sistema político dominicano y esto ciertamente que el, el, el comité político ha dicho que no va a auspiciar ningún tipo de opacidad en los procesos judiciales ni de eh, impunidad pero que también va a estar atento a que se respete el debido proceso, que se eh, respeten los derechos de los imputados, porque hay una presunción de inocencia que no podemos ignorar en cualquier, cualquier eh, funcionario. Y se los digo a esos funcionarios que hoy se gozan en el, en el gobierno a, actual, de que eh, tienen que estar claro que inmediatamente usted decidió entrar a la gestión pública de primera línea, ya usted, en una cultura política como la que vivimos, es presuntamente culpable, y, y precisamente el que es in, in, ha incursionado en la política y ha ejercido el servicio público de alto nivel siempre tiene ese riesgo. Entonces, nosotros no podemos eh, eh, simple y llanamente eh, eh, reducir una figura política porque en su entorno hayan este tipo de procesos, porque estamos. Todos los que fuimos ministros y los que son actualmente ministros, no importa que sean empresarios, si te metiste en esto, sabes que tú eres un potencial eh, sometido a la justicia. Bueno, ayer fue su compañero de partido, de Andino Peña, por segunda ocasión, a La Pesca, a ser interrogado. Sí. ¿Él está activo en el partido? ¿Y bueno, lo que opina usted de este eh, investigación? Eh, Diandino Peña es una, actualmente tiene un, un bajo perfil, ¿no? En su eh, actividad eh, política. Y eh, es entendible, ¿no? Porque eh, también él ha pasado, eh, tengo entendido, por algunos procesos de salud que han implicado que se proteja más. Recuerden que estamos en medio de un de un ambiente de, de alto riesgo para eh, cualquier persona en plena salud y más una persona que pueda adolecer de algún tipo de, de, de eh, problemas de salud. Así es que hace tiempo que no tengo el gusto eh, de verle, para mí es una persona. Eh, de un trato eh, exquisito, eh, siempre tuvo una relación muy positiva y eh, espero en Dios que cualquier situación de salud que pueda tener eh, la pueda superar y el, a todos, todos estamos eh, supeditados a ser llamados por la, la fiscalía, eh, aquellos que manejamos o administramos recursos públicos. Eso no debe implicar una presunción eh, de culpabilidad en ningún caso. No, estamos en, el de, en la obligación y el deber de aportar las informaciones que nos solicite el Ministerio Público. Eh, hace un momento usted nos decía que el PLD sí estará vigilante de que estos procesos eh, judiciales si llegan a, a, a los tribunales se enmarquen dentro de la ley. Sí, así Pero es. el PLD también proveerá de asesoría eh, jurídica a sus miembros que sean procesados, los representará sí. eventualmente eh, o cuál va a ser la función del partido en este caso. Ezequiel, aquí hay, eh, digamos, dos, dos niveles de actuación. Eh, cada eh, imputado eh, buscará su propia eh, defensa ¿no? eh, eh, legal, pero el partido estará siempre eh, presto para aportarle ya sea una, un servicio complementario y en el caso de que sea necesario un servicio total. Eh, nosotros tenemos una Secretaría de Asuntos Jurídicos. Que tiene también un equipo eh, de abogados eh, internos del partido y también de asesores externos, que a cada uno de los casos se le da un seguimiento, también una asesoría. Esa asesoría va a depender de los requerimientos que no haga el compañero relacionado en, en estos casos. ¿no? Bueno, hablemos de la anunciada verja en la frontera: 100 millones sí. de dólares es lo que se prevé, se van a utilizar. Para levantar una verja en algunos tramos, en algunos pasos fronterizos va a ser doble esa verja y a mitad de año se iniciará su levantamiento. ¿Qué usted opina, bueno, como Rosa, ex ministro de Relaciones cuando, Exteriores? Cuando se trata de gestión de la frontera, el problema no es si colocamos una industria, una verja, si colocamos más militares. Ese ha sido el error en la gestión de la frontera en la República Dominicana. Lo primero que tenemos que abordar es establecer un sistema único de gestión en la frontera que incluya la gestión de la seguridad, la gestión del control migratorio, el combate al crimen internacional organizado y en el marco de ese sistema determinar cuáles son las acciones, los proyectos que son coherentes para el logro del de control de nuestro territorio. Porque una responsabilidad que tiene todo Estado es eh, salvaguardar la integridad de su territorio. Nadie puede entrar a mi casa si no es bajo mi control. Y ese criterio que tiene cualquier familia organizada debe tenerlo cualquier Estado organizado. Así es que eh, para mí es, es disminuir el problema de la frontera, centrar el debate en si se construye un muro o no. Yo soy de los que piensan que la solución para la gestión de la frontera, una vez establecido un sistema, una vez establecida una única autoridad, porque el problema en la República Dominicana de la gestión fronteriza es que tenemos especie de un archipiélago en la estructura institucional de gestión del territorio. Un archipiélago entonces de islas que no se coordinan entre sí o que la coordinación es muy precaria. Entonces es indispensable establecer en determinados tramos de la frontera, establecer verjas, eso es, eso, eso es correcto. En determinados tramos establecer mecanismos, sensores con alta tecnología para la detección de movimientos no regulados por el Estado. O no previstos, también establecer puestos de vigilancia en más de los que existen, crear mejores condiciones para los custodios, los militares, los agentes de seguridad, porque en las condiciones que se encuentran de alta precariedad no es viable ningún tipo de, de seguridad efectiva en la frontera. Establecer los protocolos establecer un acuerdo con Haití para el manejo de la, de la frontera en ambos lados, porque también hay que recordar que la efectividad de la gestión fronteriza no es unilateral, implica también acuerdos y sabemos la vulnerabilidad que tiene la institucionalidad en, en, en Haití. Dice Wilfran LD en nuestro chat de YouTube, estamos en vivo para YouTube sí. y la gente hace sus preguntas. Que por qué nunca lo hicieron en un gobierno de 20 años del PLD. No, claro está. Esa es de las autocríticas que nosotros tenemos que hacernos. I igual que cuando el, en el gobierno del presidente Danilo Medina se comenzó el avance en ese sentido. De hecho, se creó una, una autoridad conjunta cívico-militar, un centro de alta tecnología, pero no se logró eh, consumar a plenitud. Este proceso. Lo que tiene que hacer este gobierno es continuar ese, pro, ese, ese proyecto que se inició en el pasado gobierno. Si en, si en, yo no me siento satisfecho del nivel de alcance que tuvimos en la gestión de la frontera. Y Pero precisa... usted llegó a sugerirle todos esos puntos. Al presidente no Darío comencé Benito. cuando fui, lo que pasa es que tuve un, un periodo muy corto en la, en la gestión de la, de la cancillería, pero ustedes recordarán que como canciller, me trasladé a la frontera, comenzamos a hacer reuniones para eh, establecer un mecanismo de coordinación con todos los organismos militares y también los, los civiles. Comenzamos a montar dos oficinas de la Cancillería en la, en la frontera, una en Dajabón y otra en, en Jimaní. De manera que fuimos poco a poco avanzando en ese sentido. El tiempo no nos dio y precisamente ahora la responsabilidad que tenemos nosotros es plantear a este gobierno la necesidad de que se aboque a fortalecer o a, a instituir eso que comenzamos a hacer nosotros, que fue un sistema único de gestión. De la frontera. Pero lo que no ha, ha cambiado, hasta donde sabemos, es que no solamente es el macuteo en la frontera el que permite que lleguen inmigrantes, sino que también entre cónsules, entre los consulados dominicanos en Puerto Príncipe, hay una competencia, porque como no hay una regulación de tarifas, un consulado ofrece el pasaporte, el, el visado dominicano más barato que el otro y manda buscones a la embaja, a, al frente de la embajada dominicana en Petionville donde se llevan a los inmigrantes que están solicitando visa a otro consulado. Eso no se ha regulado todavía. Durante sí. todas estas gestiones ha habido una competencia entre consulados porque ustedes, bueno, en su caso cuando fue canciller, nunca se logró regular y transparentar el manejo de los sí, consulados. Ciertamente, Ezequiel, si hay un, un, una materia pendiente, una tarea pendiente, es la transformación total del sistema consular en la República Dominicana. Cuando estuve en Cancillería iniciamos un proyecto de transformación del sistema consular. Esto es tan complejo que se toma bastante tiempo. Incluso eh, eh, procuré el eh, financiamiento de cooperación internacional, específicamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, para poder nosotros establecer con, eh, con eh, certeza un nuevo sistema de gestión eh, consular. En el, ca el caso, podríamos decir, más dramático. Es el caso de nuestras misiones consulares en Haití. Eh, precisamente ahí es que tenemos todo, eh, lo, los grandes retos porque es donde hay mucho mayor eh, demanda de servicios consulares eh, de todas las misiones que nosotros tenemos en, 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 el, en el globo, ¿no? en el planeta. Y, y, y también por la eh, vinculación a la migración eh, fundamentalmente irregular que hay de, eh, desde Haití a la República Dominicana. Pero no hay tope para los cónsules en Haití, porque de hecho yo conozco personas que veían el irse a Haití como cónsul como un premio, porque no hay topes para la emisión de visas y tampoco hay un bueno, tope para el precio y se hacían multimillonarios sí, sí, no, en es ese que, puesto. Es que, insisto, Rosa. El sistema consular hay que transformarlo totalmente. Y en el, en el caso eh, que me correspondió, iniciamos ese proceso. Es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Eh, y yo espero que las actuales... Autoridades lo que eh, continúen ese proceso de transformación. Implica una plataforma tecnológica para que la Cancillería tenga control de toda la gestión consular desde aquí, desde la sede central. Vamos a seguir hablando de este tema también de educación sí. y otros temas. Eh, la primera rendición de cuenta del presidente Luis Abinader. Muy en bien, segundos, porque tenemos que hacer una pausa por Color Visión. Seguimos por nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, también para todo Estados Unidos y las Islas del Caribe por Televisión Dominicana. Andrés Navarro está con nosotros, dirigente del PLD, exministro de Educación y de Relaciones Exteriores. Estamos hablando del de descontrol que hay en los consulados dominicanos en Haití. Sí, bueno, pues eh, eh, hacía referencia a que para lograr nosotros resolver ese problema como país, es necesario que la Cancillería tenga el control total de la gestión consular y esto amerita de una poderosa plataforma informática. En la gestión que me correspondió, pudimos llegar hasta el nivel de la evaluación para el diseño de una plataforma tecnológica enviamos misiones a, los, a las principales sedes de servicio consular, es decir, a Nueva York, a eh, Madrid y a Puerto Príncipe. Fue, tomamos esos, esos tres casos eh, como ejemplo. Eh, hubo una, un, un equipo técnico eh, internacional que hizo la, evalua la evaluación de cómo estaba funcionando y cómo era que debía funcionar para tener el control total y dar un mejor... Eh, servicio. Llegamos nada más hasta el nivel del informe de esa evaluación. Queda, eh, quedó para ese momento, no sé, no estoy tan consciente de qué tanto las autoridades posteriores eh, avanzaron en el diseño de este sistema que pudiera montarse en una plataforma. Y que la gestión eh, consular eh, sea debidamente monitoreada, eh, que deje una trazabilidad en los procesos que garantice transparencia, idoneidad y también la eficiencia al servicio a los usuarios. Cuando, cuando se habla de trazabilidad, es decir, en ese momento la Cancillería, o al menos hasta el, la época en la que usted estuvo al frente de la Cancillería, no había... Eh, registros específicos para cada consulado, qué hacen, cómo lo hacen, porque además recordemos, sí. por ejemplo, no, hasta hace no mucho tiempo en el consulado de Nueva York había 34 vicecónsules, si no, mal no recuerdo, es decir, Ajá. todo parece tan desordenado que llega una administración y utilizan la cancillería como una manera de dar empleo a sus a, a los miembros de su partido. Sí, Tenía ese otro, cinco nóminas. Esa es otra Margar cara de la problemática, esa es otra cara, que es la que tiene que ver con eh, la, la gestión de recursos humanos, de, de personal, no. Eh, de lo que hemos estado hablando es del servicio consular a terceros, ya sea a ciudadanos dominicanos o a extranjeros. Y en, en este no, no podría dar cuenta de cómo anda ahora eh, la situación. Hace ya eh, eh, varios años que no, no manejo el tema, pero eh, de lo que sí tengo la expectativa es de que se pueda lograr al fin. Eh, contar con un sistema único de servicio consular. Porque el, el, la Cancillería en, en su momento no tenía, no tenía el control, no sé si ya lo tiene, pero supongo, ah, su, supongo, no lo he escuchado, pues supongo que todavía no lo tiene, de la gestión en cada uno de los consulados, que no dependa de informes que se envíen. Pero no es suficiente, es necesario un sistema que, más allá de los informes, pueda tener el monitoreo de, toda la, de todos los movimientos de gestión consular. Ahí tendríamos, podríamos hablar entonces Pero, de eh, eficiencia, de transparencia en la gestión consular. Que es clave porque, además de las misiones diplomáticas, que son las embajadas, en el caso de los consulados, dan un servicio directo a la comunidad dominicana allí donde se encuentre. Entonces, eh, son temas muy sensibles que tienen que ver con la vida de los dominicanos. ¿Y es necesario tener tanto personal en el exterior? Depende, ¿O con menos se haría el trabajo? De, depende, de de misión, depende de la misión, depende de la misión. ¿Por qué? Porque el, el servicio eh, consular, eh, la demanda es eh, directamente proporcional a la diáspora, a la dimensión de la diáspora que tiene la República Dominicana y también a la, a la característica que tenga ese país en su relación con República Dominicana. Si, por ejemplo, eh, aquellos países que eh, eh, son... Eh, eh, fuentes de eh, eh, servicios turísticos, es decir, de demandantes de turismo, de donde vienen los turistas aquí, tiene el, el, los consulados tienen una, eh, un alto dinamismo. Y además, si le agrega que hay una eh, diáspora amplia, todavía se eleva más. Sin embargo, hay países donde el servicio consular no, no amerita ni siquiera de consulados, sino de oficinas consulares al interior de las embajadas. Su movimiento es mucho más limitado. Por tanto, el volumen de personal, de recursos eh, requeridos, de tecnología, va a variar de, de una misión a otra. Si pudiéramos volver un poco al tema de la frontera, una frontera se gestiona por dos países, obviamente, no solamente por República Dominicana. Sí. Haití tiene evidentemente problemas de inestabilidad permanentes. Sí, así Pero es. también nos, me, tengo la impresión de que la Comisión Mixta Bilateral, que fue creada desde 1999, se utiliza muy poco. De pronto vemos espacios de años enteros en las que ambas cancillerías no se comunican, no funciona ese mecanismo. Cómo cómo debe de reactivarse qué sugiere usted para que volvamos a tener un diálogo continuo con Haití. Yo, yo apuesto Ezequiel a la reactivación de esta comisión mixta eh, bilateral. Eh, tuve la experiencia de que se constituyó en un mecanismo eh, bien operativo para mantener lubricadas las relaciones entre eh, eh, no solamente entre los dos estados, sino también entre los dos grupos empresariales, eh, dominicanos y haitianos. Entonces, eh, espero que esto esto pueda eh, reactivarse, incluso fortalecerse y ampliarse porque en muchas ocasiones cuando habían eh, problemas de carácter político en Haití no necesariamente eso detenía el trabajo de la comisión mixta bilateral porque eh, actúa en una capa de la gestión pública eh, del nivel técnico que tiende a ser más estable que el nivel político y no te fracciona o te fractura procesos de proyectos que se estén eh, fraguando entre las dos naciones. Así es que eh, eh, espero que las actuales autoridades de Cancillería apuesten a fortalecer ese mecanismo. Si entienden que deben hacerle una reestructuración entre los dos países, correcto, pero que no eh, se deje a un lado. Bueno, vamos a hablar de educación. Sí. El gobierno del PLD tenía planificado una docencia presencial, según los últimos vestigios que quedaron en el escenario. Este gobierno ha iniciado una docencia a distancia, aunque se habló de virtualidad, al final es a distancia. No es lo mismo, obviamente. Uh -huh. Ahora se está planteando el retorno a las aulas de manera gradual y voluntaria. ¿Usted qué opina? Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la educación a distancia a nivel escolar, si no tiene una tutoría presencial, no, no es efectiva. Y lo que hemos visto es que se ha estado impartiendo un año escolar a distancia, ya sea por plataforma electrónica, ya por radio, televisión. Eh, o hasta por eh, celulares, con eh, aplicaciones como el WhatsApp, sin ningún tipo de eh, tutoría. Quiere decir que los aprendizajes ahí han sido, si no nulos, muy, pero muy bajos. Porque un, un estudiante, desde que tiene una pregunta y no es respondida, eh, acumula un, un eh, sesgo que se va ampliando logarítmicamente en la medida que se le va eh, pa, eh, eh, entregando información. Entonces, eh, la, el, el intento y el reclamo de muchos sectores de que eh, haya una vuelta gradual a la, a la escuela es precisamente en procura de una tutoría presencial, que es elemental, ¿no? No vamos a tener un año escolar exitoso eh, sin logros académicos. Si el gobierno dice a final de este año... Que fue un año escolar exitoso, está mintiendo a la población. Y quien primero lo sabe son los padres y los estudiantes. Así es que yo enten, en, siempre entendí, lo planteé, que esto debió iniciarse en el segundo momento del año escolar, es decir, en el mes de enero. Sí, a, aplicarlo ahora, dentro de un mes, en abril, es aplicarlo en el cierre del año escolar. Lo que quiere decir que no va a tener ningún tipo de impacto positivo. Para eh, los aprendizajes en este año escolar. Ahora, si ya decidieron hacerlo, eh, ojalá que lo hagan, porque sirve de, de práctica para el próximo año escolar. Pero estemos claros que este año escolar, en esa, con esa eh, eh, práctica, no va a tener resultados positivos. Pero, ¿usted qué puede sugerir? ¿Que extiendan un poco más el año escolar, ya que se va a iniciar de manera gradual? No, no, no es tan fácil, Rosa. No. no, No es tan fácil extender ya el año escolar. ¿Por qué? Porque el, el, hay unos tiempos que, si tú eh, lo extiendes, retrasa el próximo año escolar y va entonces desplazando el problema en el tiempo. Lo que hay que es ser honestos y hacer una evaluación clara. No logramos aprendizaje en este año. ¿Qué vamos, ¿Cómo diseñamos el próximo año escolar para que pueda subsanarse al menos un por ciento eh, eh, razonable del déficit que, de, que quedó de este año? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, eh, con sinceridad, sin espectáculo, eh, ser honesto, también estas autoridades no son la, las responsables de la pandemia. Entonces, uno, uno tiene que ser frente a, al público es lo suficientemente honesto para que te crean y cuando cometiste un error, entonces eh, hay la tolerancia de la población en, en, en ese sentido. ¿No se está haciendo honesto ahora? Bueno, yo lo que digo es, si al final de este año escolar se hace un festival del éxito del año escolar, no se está haciendo honesto festivar a qué se refiere A que decir que fue exitoso, que somos un ejemplo en América Latina, que vienen de otros países a visitar nuestra experiencia para replicarla, todo eso es una falsedad. Pero eso es lo que hemos estado viendo. Bueno, precisamente por eso estoy haciendo de la alerta, por eso estoy haciendo la alerta, porque no y además, si se anuncia que no se va a hacer las pruebas nacionales porque no hay condiciones, entonces no habrá ninguna manera eh, objetiva eh, con indicadores claros de medir el alcance de los aprendizajes. Entre las objeciones que tiene la ADP para volver a las clases presenciales es la infraestructura física de las escuelas, escuelas que no tienen agua, es, espacios inadecuados para los niños. Y esto pese a que durante las dos últimas administraciones, las del PLD, las del expresidente Danilo Medina, sí se implementó el 4% del Producto Interno Bruto en la educación. Se eh, inauguraron escuelas... Que no estaban completas, se inauguraron escuelas que no tenían profesores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo bueno, ese déficit? En el periodo de, del presidente Danilo Medina no se ina, inauguraron escuelas sin mobiliarios y sin maestros. eso Ahí Ezequiel, a lo mejor te estás refiriendo a este periodo, pero no en el periodo del presidente Danilo Medina. Y en, cuando una escuela se inauguraba, pero todavía estaba en, en proceso el nombramiento del personal, esa escuela no se ocupaba. Sino que se esperaba tener el personal idóneo para poder hacer el traslado de los estudiantes. Eh, ahora, en este, en este caso, el, el sistema educativo tiene una gran deuda que no se subsana en un año, ni siquiera en un periodo, y es la, la precariedad de las viejas escuelas. Y esto es. Bueno, y las es, nuevas, es construidas graduado. también en Ajá. el gobierno del PLD, con vicios de construcción muy marcados. No, no, pero esos son casos muy puntuales. Acuérdate que nosotros rompimos el récord histórico en construcción de aulas. Tú tienes siempre un margen de error en cualquier tipo de obra, así sean hoteles de lujo de las compañías más grandes de, de construcción. Siempre hay un margen de error. Y ese margen de error, cuando se trata de un servicio público, te lo resaltan eh, públicamente. Pero esa no fue la... la eh, regularidad. La regularidad es que todas las escuelas fueron construidas con alto nivel de calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que eh, eh, cuando eh, ¿qué se refiere a las condiciones que están poniendo los maestros? Ciertamente en aquellas escuelas donde no haya condiciones porque no tienen los servicios básicos, ahí no se puede eh, impartir eh, la docencia presencial. Pero eso es un porcentaje. Eso no puede ser la excusa para que en la eh, generalidad se pueda hacer una vuelta, así sea gradual, eh, de los estudiantes. Igual hay que tomar en cuenta que esa vuelta gradual no debe ser de la totalidad de la matrícula de los estudiantes el mismo día. Yo entiendo que esa, ese retorno gradual debe ser por grupos de estudiantes, de manera que no ocupen... En la totalidad de la matrícula, la escuela en un solo día, porque no va a haber posibilidad de distanciamiento. Si una escuela tiene 500 estudiantes, eso hay que dividirlo en grupos a lo mejor de 100, para que vaya un gru cada grupo un día a la escuela. Y tú reduces enormemente la densidad. Puedes establecer los protocolos, reduce el nivel de riesgo entre los estudiantes y los maestros, puedes también hacer una selección de los maestros. Hay maestros que están en rango de edad, que son muy vulnerables. Entonces, eh, no coloques a esos maestros a dar esta, esta tutoría presencial. Coloca a aquellos lo que, que no son vulnerables. Eh, de manera que hay formas diversas en cada uno de los distritos. Hay distritos escolares donde el COVID no tiene prácticamente ningún impacto. Y hay otros donde sí tiene... Bueno, precisamente. Entonces, esas son, esos son datos objetivos que te permiten eh, hacer un retorno gradual a la escuela con el fin de tutoría presencial, que es lo clave ahora, y que sea diversa dependiendo del lugar. Andrés, a ¿cuántas de... computadoras se entregaron en su gestión como ministro Uf, de Educación? Porque sí. este gobierno ha reiterado eh, el déficit que encontró de equipos, tanto para estudiantes como para profesores, y de hecho estamos embarcados en un proceso de compras y contrataciones multimillonarios. Sí, lo que pasa, Rosa, es que este gobierno se acostumbró a, a buscar las excusas, la excusa la, echando la culpa al gobierno nuestro, y, y siguen todavía, y, y ya tienen seis meses y siguen echándole la culpa al gobierno anterior. Van a cumplir después un año y van a seguir con el mismo relajo. Por eso el descrédito va a ser cada vez mayor. Ellos ya saben, ¿eh? cuando llegaron y se burlaron de, de nuestro gobierno por el tema de compras, ahora que están ahí seis meses y no han podido comprar casi nada y tuvieron que cambiar incluso la ley de compra y contrataciones, entonces se dan cuenta, lo que implica llevar a cabo la burocracia que nos hemos dado en todos estos años, en procura de transparencia, pero eso también tiene su cuota en, la, en, el, en el tema de la eficiencia, especialmente cuando está en situación de emergencia. Entonces, todas las computadoras que han entregado, todas prácticamente, fueron las que nosotros dejamos, que por un tema de rigor eh, no, no habíamos entregado. Porque cuando tú compras las computadoras después de los procesos de licitación, tú no las puedes entregar el otro día a los estudiantes. Porque tú tienes que instalar pisos tecnológicos en cada escuela donde la va a poner. Tienes que tener, después de tener la computadora, tienes que entrenar a los maestros. O sea, son procesos que se toman tiempo y no han sido capaces, no han tenido la más mínima, eh, eh, el más mínimo sentido de nobleza para reconocer todo lo que recibieron. O Entonces, sea, cuando ustedes ven al presidente en el discurso del 27 de febrero, decir que no, de, no le dejaron nada de política social. Y, y entonces cuando comienza a describir todos los programas que están realizando, fueron todos los programas que el, el presidente Danilo Medina dejó en curso, desarrollado, entonces es que te das cuenta que siguen buscando excusas, inculpando al gobierno anterior. Esta administración ha cancelado a cerca de 39 mil empleados del Ministerio de Educación entre algunos profesores, pero principalmente empleados administrativos. Hace dos días estuvo aquí una de las viceministras, Yulisa Hernández, y ya dijo, bueno, es que casi todas eran botellas. <laughs> Me gustaría conocer su opinión sobre eso, porque no, es que... Hay es que, es mucha es que, gente. No, es que eso eh, llora ante la presencia de, de, del pueblo, del público. Solamente, o sea, decir eso en, un, en la televisión, si lo dijo, es muy fácil. Que vaya a decirlo a las comunidades. De hecho, cometieron el grave error en, a final del, del pasado año de hacer cancelaciones masivas y dejar las escuelas entonces sin conserjes, sin vigilantes, que los mismos directores tuvieron que reclamar, los mismos maestros. Yo, eh, hubo denuncia de maestros que tuvieron que eh, dedicarse a limpiar escuelas porque lo dejaron sin los conserjes. Entonces, hay que, hay que eh, ser responsable. Si quieres hacer un, una eh, cancelación masiva, eh, por lo menos respeta la dignidad de las personas que tú le estás quitando el empleo. Pero además de quitarle el empleo, quieren entonces dañar su moral eh, frente, frente al país y a las comunidades. Entonces eh, es un doble daño que se le hace a la persona. Y, y ahí, ahí es que está. Eh, si, fuera, si hubiesen sido eh, eh, botellas, las escuelas se hubiesen mantenido con todos los servicios. Ahora, ¿cuál es el tranque que hay? Escuelas sin servicios, escuelas sin mantenimiento, pero tienen seis meses sin, sin, sin ese personal, tres meses, seis meses, sin ese personal. Porque no, no tenían ni siquiera capacidad, si era por asunto de proselitismo, de política, entonces no, no tuvieron capacidad de colocar a, a sus... Eh, seguidores en esas posiciones. Y ustedes dejaron las escuelas en tan mal estado, sin acceso, por ejemplo, a escuelas, a agua potable, y hay un proceso de licitación para arreglar unos 3.500 millones de pesos, se están licitando desde el año pasado, sí. un proceso que concluye en diciembre, por el mal estado de las escuelas. No, 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 eso, eso no no es así. Hasta ahora tampoco he visto a las autoridades, Rosa, decir eh, eh, algo como eso. Sí, pero los, el proceso maestros, de licitación es para arreglar escuelas. Claro, no, ah, no, pero de eso... 3.500 mil es millones de no, pesos. No, eso, tres, tú lo dices, eh, tú es lo mucho. dices, Rosa, con un gesto. Tre, no, 3.500 millones. No, 3.500 millones en el sistema educativo. Eso no es nada. En el sistema educativo para tú comprar un lápiz son 3 millones de lápices. Entonces, eso no, no es... Para, cuando estamos hablando de reparación de escuelas, acuérdate que esa es una función recurrente. Todos los años en el sistema educativo en un estado normal hay que invertir miles de millones de pesos en el mantenimiento y reparación de las escuelas, porque las escuelas cuando están funcionando con su matrícula de estudiantes, no es pluma lo que tienen dentro, son seres humanos en su en su momento de mayor actividad. Hace un año que los ¿Eh? estudiantes no van a las aulas. No, precisamente, pero cuando en, en ese año quedaron las escuelas porque no se repararon ese, eh, ha sido un año sin reparación, porque acuérdense, o sea, no podemos olvidarnos de lo que representó hace un año el impacto de la entrada de la pandemia. Acuérdate que se cerró el país, se cerraron todos los servicios, a todo el personal se le envió a su casa. Entonces, el, 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 el nivel de mantenimiento y de reparación que había que hacer en ese año se paralizó. Ahora, eh, 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 volverlo a retomar implica hacer esa inversión que en la dimensión, en, en, en un presupuesto de 200 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos en reparación, es nada. Y ah, cuidado Andrés, si se están quedando con... Como, como exministro de Educación y como hijo de una educadora, sí. qué, ¿qué opina usted? ¿Cómo va a cambiar el sistema educativo a partir de ahora con esta nueva realidad de la pandemia? ¿Seguirá la tanda extendida? ¿Será vigente? ¿Será viable? ¿Será viable que unos niños vayan unos días y otros vayan otros días de la semana? ¿Cuáles son todas las transformaciones que vienen a partir de ahora? Es un proceso de adaptación, Ezequiel. Es un, tiene, tenemos que, que ser creativos para una nueva normalidad que, a la que tenemos que abocarnos. Eh, lo que sí es cierto es que el impacto de la pandemia nos ha enseñado... Que es irreversible la eh, 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 automatización de la docencia, el establecimiento de plataformas, independientemente de que haya presencialidad, no podemos darle espalda a la digitalización, a la, a la eh, realidad virtual para como un mecanismo de eh, desarrollo de competencias. Entonces, yo creo que ya en el país no hay una sola persona aunque le anime eh, eh, políticamente eh, posiciones adversas, que no entienda que ya en la educación la tecnología llegó para quedarse y que los gobiernos están obligados a seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo más en tecnología. Bueno, finalmente, de mi parte, hay un proceso de compras y contrataciones que está siendo cuestionado, que de hecho está siendo investigado ahora en educación de esos equipos tecnológicos su opinión y por favor si puede recordarnos cuántos profesores de haber sido positiva la, la pregunta que le voy a decir ahora se cancelaron en su gestión como ministro de educación. Bien, no, en, en el caso de, la, de los procesos de compra y contrataciones no tengo los detalles de este caso que puede estar siendo cuestionado. Lo que las autoridades de educación deben garantizar es el debido proceso y que vayan trabajando, fue mi experiencia como ministro de educación. Siempre todos estos procesos de licitación que son tan voluminosos, donde se manejan tantos intereses, nosotros lo, en el caso mío lo llevé de la mano de la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado. Y le sugiero a las actuales eh, eh, autoridades que vayan de la mano con esa entidad que es la que regula los procesos y la especializada para reducir el margen de error. Siempre, oigan, oiganme bien siempre sea chiquita o grande, una licitación es susceptible de que alguno de los oferentes pueda impugnarla, porque uh -huh. ve sus intereses afectados, aunque no tenga razón. Lo puede impugnar y te puede crear un, una imagen sesgada de que hay algo irregular. Y, y lo importante es que las autoridades tengan todas sus cuentas claras y que eso esté de la mano con el organismo rector para que puedan eh, eh, enfrentar cualquier tipo de imputación porque el, el problema de, la, de las imputaciones es que te retrasan los procesos y cuando son adquisiciones que hay que consumir con urgencia entonces entra el crisis y el sistema sea educación sea salud a, así es que eh, es mi, mi y, eh, observación y, a las autoridades y los profesores de educación. o cancelaciones en su gestión en mi gestión no se canceló eh, ningún ningún profesor en ejercicio eso fue una bruma que se elevó eh, en, en ese momento. Pero eh, sí, si los profesores están amparados, el docente de carrera está amparado por leyes. Sí, pero hay profesores que que, no contratados. Que tienen, no, no, porque un profesor contratado no se cancela. El que un, un maestro contratado no se está les nombrado. Se le rescinde el contrato y en, en ese caso se contratan es, cíclicamente. Todos los años hay que contratar el déficit que hay de maestros de carrera. Hay que eh, subsanarlo con eh, maestros eh, temporales, que son los que son contratados. Así que, eh, 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 es que esa imagen. Difícil, no, no es difícil finalmente hacer válido. un concurso, porque yo recuerdo que en su gestión se retrasaron sí, con, con es el que, concurso. Es que y, que lo, los concursos eh, de docente... Violando la reglamentación, eh, obviamente, que establece plazos. No, 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 no. Los concursos de docente son complejos. Porque tú vas a evaluar ahí experiencia, conocimiento, formación profesional y competencias. Y además, no solamente son complejos, sino que son descomunalmente grandes. No estamos hablando de 5, 10, 100, 200 personas, estamos hablando de miles de personas. Y por otro lado, eh, cuando un, un maestro gana un concurso, no entra inmediatamente al sistema. Se, eh, va a una base de datos y van entrando conforme el sistema lo va demandando en los diferentes distritos educativos. Es decir, que es un proceso relativamente amplio. Gracias, André Navarro, claro. por estar con nosotros en la entrevista central del despertador. Hay muchas preguntas, pero el tiempo se ¿sí? nos hago todo. Sí.